¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí anfitriona, acompañándoles este buen rato en este sitio web, en este escenario de ilustración. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. Bien, vamos a empezar a hacer el desarrollo, la emisión, la conducción, la locución de este video cuyo título es Inmobiliaria número 45, módulo contabilidad, entrega número 3. En esta parte vamos a hablar del tema del comprobante de ingreso. Entonces, vamos a empezar. Vamos a cargar nuestra base de datos relacional que hemos estado todo este tiempo trabajando en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 que se llama Negocios Efectivos. ¿Listo? Entonces, a través de esta base de datos Negocios Efectivos, ¿sí? Ya prácticamente en esta fase que corresponde a la parte de la contabilidad, tratemos entonces el tema que corresponde al comprobante de ingreso. Empecemos entonces. Bueno, lo primero. Cuando estamos aquí en el comprobante de ingreso, ¿correcto? Entonces, vamos aquí a habilitarlo, el comprobante de ingreso. Nosotros ya teníamos un numerito aquí trabajando. Vamos a echar un poquito para atrás y vamos a mirar en el proceso, en donde dice actualizar contadores, en la parte que dice comprobante de ingreso. Aparece un número aquí ya presente que lo habíamos estipulado en el video número 43. Entonces, es el 182-0100. Bueno, ¿por qué? Porque estamos empezando con el año 2018. Bueno, entonces ya tenemos eso presente. Bueno, habían unas pequeñas cosas que habíamos mejorado con respecto a los comprobantes. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a entrar en las consultas un momento. En la cuenta de cobro teníamos un detalle con respecto al informe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a activar este numerito. Le digo aquí imprimir registro. Entonces, ahí vemos aquí, bueno, ¿por qué queda? En este momento ustedes se preguntarán por qué queda este informe escondido aquí y no fuera en el frente. Bueno, explicación a eso. Lo vamos a hacer aquí para que ustedes se puedan también dar cuenta cómo se hace. Cuando nosotros vemos que este informe está quedando atrás y no adelante, es por una simple razón. Los informes, como tal, aquí le vamos a poner IN, ¿sí? O vamos a ponerlo más práctico así, cuenta, vamos a ponerlo aquí más práctico, cuenta, ¿sí? Cuenta, cobro. Aquí lo vemos, tenemos el elemento como tal en cuestión, clic derecho, vista, diseño. Bueno, ahí está la vista del diseño. Aquí clic derecho, cerrar, ahí está. Entonces, este informe como tal, para que quede expuesto delante y no atrás, delante y no atrás, se le hace la siguiente operación. Se trata como si fuera igual también una ventana de tipo formulario, aunque esta es un informe, pero se trata como si fuera un formulario. Se trata de colocar en forma emergente, así, de la manera siguiente. Usted llega y se para en el control informe, ahí está, clic derecho. Entonces usted va y le dice propiedades. En ese momento usted se remite a la pestaña de formato y hace las mismas cosas habituales que hace con el formulario. Entonces, el título, usted le pone el título, por ejemplo, en este caso sería módulo contabilidad, ¿sí? Digamos, yo le pondría aquí módulo, en mayúscula, módulo contabilidad. Le doy tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático. Y ahí le digo al flecha abajo y le digo sí. Y luego, después de ahí, bueno, ya no habría nada más que hacerle.
Entonces me paso a la ficha otras. Y ahí simplemente en emergente le digo al flecha abajo y le digo sí. Eso es todo lo que hay que hacer. Cierro acá, le digo clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, ya está. Eso mismo se lo haría también al recibo de caja. Entonces aquí sería RBO caja. Ahí está, RBO caja. Y lo haría igual a ese. Entonces acá también entraríamos en el diseño. Ahí también en el control informe, clic derecho, en la propiedad, en formato, también escribiríamos la palabra módulo contabilidad, tecla tabulador varias veces hasta llegar al centrado automático, al flecha abajo le digo que sí. Paso después a la pestaña otras y ahí le digo al flecha abajo y le digo que sí. No es más lo que hay que hacer. Y eso mismo también lo podríamos hacer para el comprobante de ingreso. Entonces aquí le ponemos IMG, ¿sí? Ahí está, IMG, clic derecho, vista diseño, y acá también clic derecho, le diríamos propiedades, formato, módulo, contabilidad, tecla tabulador varias veces hasta llegar al centrado automático, al fichar abajo y le diríamos que sí, y luego acá, donde dice otras, ahí al flecha abajo y le diríamos también que sí, con tecla tabulador. Listo. Y eso mismo también lo hacemos para el otro, que es el comprobante de egreso. Es EGR, y a este le haríamos la misma circunstancia. También, clic derecho en propiedades del informe, en el formato le escribiríamos acá en mayúscula, módulo contabilidad, contabilidad, tecla tabulador varias veces hasta llegar al centrado automático, al flecha abajo, sí, y después pasamos a otra, y ahí le decimos al flecha abajo y le decimos que sí, y listo. Guardamos los cambios que se han efectuado en estos objetos, listo. Una vez que ya tenemos eso, podemos, si quiere, volver a salir y volver a entrar. Bueno. Entonces, como ya estamos aquí dentro, entonces en iniciar la gestión, vamos a desarrolladora, damos un enter, le decimos hola, le damos otro enter, vamos a contabilidad, vamos a consultas, y en la parte de la cuenta de cobro vamos a mirar nuestra cuenta de cobro, la que hicimos, que es la 180101, ¿sí? Y acá donde dice imprimir registro, entonces observe cómo queda por delante el informe y hasta se ve mejor, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar ahí, se ve mucho mejor. Entonces, el comprobante de ingreso, ahí se puede apreciar el numerito, está correcto, los datos están correctos, listo, se imprime. Aquí se le puede decir clic derecho, se imprime, o clic derecho, se envía a, etcétera. Bueno. Y si hacemos eso mismo con el recibo de caja, por ejemplo, vamos a consultar el recibo de caja. Ahí tenemos ahí el último, ahí está. Y le decimos imprimir registro. Ahí se puede ver, está presente el informe del recibo de caja. Está el numerito con el detalle, con todo, ¿sí? Ahí, como tal, 0103, ok, listo. Pero entonces aquí vamos a darnos cuenta que nos salió este numerito así, como tal, no, es que este es 1 y hay como 3, ¿no? Porque está el 1, el 2, el 3, bueno, si nosotros quisiéramos ver el recibo de caja, consulta, recibo de caja, abrimos acá y le decimos, queremos ver el 1, ahí está, y le decimos imprimir registro, entonces ahí podemos apreciar, está el numerito, ¿sí? Ahí podemos ver, está perfecto, se puede imprimir, se puede cerrar, se puede enviar, etcétera. Bueno, en la misma forma, también en la consulta del recibo de caja está el número 2. Ahí está. Imprimir registro, ahí lo podemos ver. ¿Sí? Correcto. Entonces está ahí, los datos están ahí. Muy bien. Podemos imprimir, podemos enviar, hacer lo que queramos con él. Bueno, y se han dado cuenta que también el numerito arriba quedó arreglado, ¿no? Bueno. Eso porque simplemente se edita y se arregla pues ese detalle. Pero ese detalle pues yo no me voy a tomar el detalle de ponerlo otra vez, explicarlo, porque yo sé que ustedes ya lo conocen muy bien. Aunque claro está, amigos, amigas, que si ustedes no lo saben, bueno,
no hay ningún problema en que ustedes me puedan escribir al correo electrónico y me comenten, Sandra Liliana Yaya o Ingeniera Sandra o como me quieran decir, Profe Sandra, bueno, como me quieran decir, o Sandra. Ve, yo no sé cómo se hace la modificación de ese numerito en el comprobante de, en la cuenta de cobro, en el recibo de caja. ¿Me lo puede explicar, por favor? Yo no tengo ningún problema en explicarle a usted lo que necesite saber. Yo con mucho gusto lo haré. Bueno, bien, entonces vamos ahora al proceso del comprobante de ingreso. Vamos para el comprobante de ingreso. Entonces, recordemos que estamos en este video que es el número 45, es la entrega número 3, estamos en el módulo contabilidad, en esta pequeña contabilidad, porque pues, es una contabilidad para mí, siempre voy a entender que es mucho más grande que esto que estoy aquí presentando. Simplemente es un modelo con instrumentos contables que normalmente suele usar una agencia inmobiliaria, aunque pueden haber más, aunque pueden haber menos, pero en esta agencia inmobiliaria se trataron, fueron estos que fueron los que más se necesitó para el proceso, pero de igual manera están vinculados. Bueno, cuando vamos a hablar del comprobante de ingreso, ¿a qué nos referimos? Bueno, hemos hecho ya la parte de la cuenta de cobro, que es enunciarle, es como ponerle en el aviso al arrendatario que tiene que pagar algo. Eso es una cuenta de cobro. El arrendatario lee el documento, entiende, y de inmediato hace efectivo la entrega del dinero. Cuando se entrega el dinero, pues en ese momento la agencia inmobiliaria tiene que articular un instrumento contable al que le recibe el nombre de comprobante de ingreso. Cuando vamos a entrar en el comprobante de ingreso, nosotros aquí en el momento en que cargamos el comprobante de ingreso ya sale la primera ventana. Dice, aviso inmobiliaria, inicie a partir del campo fecha. Bueno, yo le doy ese punto así. Tal vez de pronto alguien dirá, bueno, ¿por qué razón debo iniciar en la fecha y no en otra parte? Bueno, es que muchas veces puede pasar que las personas están un tantico distraídas. Entonces, esto ayuda a que no se distraigan. En este proceso tenemos algo que se llama tipo persona. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo un comprobante de ingreso tanto para un tercero como para un arrendatario. Cuando nos referimos a un tercero, nos vamos a referir a una persona que tal vez está haciendo la separación de un inmueble. Entonces, si vamos a hacer la separación de un inmueble porque lo va a arrendar, ¿sí? O porque lo va a comprar, entonces sí se ingresa la persona para que pueda registrarse aquí la vista de esa persona con todos sus detalles. Si es por otro lado el arrendatario, entonces simplemente cuando es el arrendatario, pues nos va a permitir ver la lista de los datos del arrendatario. Tenemos estos dos espacios, como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos dos pequeños rectángulos que no están con información en este momento. Están ahí solamente el color, pero no hay absolutamente en ellos nada. Ellos se van a articular solo cuando uno opere la elección de este control que se llama tipo persona. Solo cuando se haga la elección del tipo persona, ya sea arrendatario o tercero, estos dos se van a articular, dependiendo de lo que usted elija. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar otro detalle. Tenemos el control que dice comprobante de ingreso número, ya aparece el número fijo allí, dice 1820101. Es decir, ya empezó a tomar lectura el contador. Entonces, ese numerito ahí, usted no lo podrá modificar porque está en estado inhabilitado, está bloqueado. Cuando se encuentra bloqueado, usted lo ve, pero no lo puede habilitar. Usted lo ve, pero no lo puede modificar. ¿De acuerdo? Es así como trabaja eso. Cuando usted llega a este punto y por una razón dice, ay, espere porque tengo que hacer una diligencia y no puedo quedar ahí con la ventana emergente abierta, necesito salir, pero ya me metí. Entonces, ¿usted qué hace? Va a hacer el siguiente procedimiento. Va a presionar la tecla barra espaciadora y va a ver cómo inmediatamente el foco del control fecha emisión se prende. Allá ven ustedes el color fondo negro, se prendió. Cuando usted le hace barra espaciadora y le da un enter, él inmediatamente le reporta una pequeña alerta o ventana que dice,
no ingresó la fecha. Ah, no ingresé la fecha. Bueno, ¿qué va a pasar después? Le pregunta, ¿desea salir del proceso? ¿Sí o no? Si yo le respondo que sí, me saca. Si yo le respondo que no, me permite continuar con la adición del registro, con los detalles del registro. Yo le digo, voy a salir, voy a abortar, deseo salir del proceso. Sí. Entonces, en ese momento, cuando sale, no pasa absolutamente nada, pero yo puedo salir de mi ventana. Ahí voy a cerrar. Ya. Entonces, cuando vuelva a entrar nuevamente al comprobante de ingreso, pues él simplemente vuelve y me dice, ¿cuál es la lectura del número? 1820101. ¿Esto qué pasa? Él no ha actualizado ninguna consulta de actualización que esté ligada con mi comprobante de ingreso. No está haciendo actualización. ¿Por qué? Porque yo le dije que salía, ¿no? Y cuando le dije que salía, quería decir que no voy a agregar ningún registro. ¿Qué aborto? Que doy por terminada el proceso que estoy haciendo ahí. Y puedo cerrar. Va. Estos botoncitos que se encuentran acá, si ven que están en un color especial, bueno, esos son cuestiones de formato. Entonces, como son cuestiones de formato, yo voy a aprovechar aquí y voy a hacer algo especial. Yo voy a salir de acá, yo le digo barra espaciadora, enter, le digo aceptar, le digo que sí, y simplemente voy a modificar esa parte que está ahí como así, en ese detalle. Eso no está pasando en el recibo de caja, no está pasando en la cuenta de cobro, está pasando en el comprobante de ingreso. Entonces, en el comprobante de ingreso le voy a poner la palabra ING, ¿sí? ING. Y voy a buscar un formulario que se llama FMIGMO, CMPTEING, ahí lo tengo. Le voy a decir vista de diseño. Entonces, en la vista de diseño lo que voy a hacer simplemente es seleccionar los botoncitos que están acá, clic derecho, le digo propiedades, entonces me llega aquí el formato, entonces acá ven ustedes, ahí dice color, al mantener el mouse aparece en blanco, entonces no debe aparecer en blanco, ¿sí? Debe aparecer en otro color, vamos a ponerle este color, ¿sí? Este color, y dice que color presionado, entonces el color va a ser este que tenemos acá, ¿sí? O sea, este es para cuando uno está seleccionando, ¿sí? Está seleccionando el botón y uno para saber cuál es el que está tomando, entonces aparece en un color diferente. Y el otro que dice presionado es el color real que tiene el botón. Bueno, no más. Entonces se selecciona acá, se guarda, se le dice clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno. Volvemos otra vez a la tarea. Vamos a iniciar. Entramos otra vez. Hola. Le damos aquí contabilidad. Le decimos aquí generar. Le decimos acá comprobante de ingreso. Le decimos aceptar. Aparece el número allá. Dice 1820101. Listo. Vamos a empezar con una fecha. La del día primero de enero del año 2018. 0101-2018. En ese momento, cuando yo le doy una tarjeta a cargar, el cuadro lista que se llama tipo persona para que yo pueda elegir cuál de los dos usar. Si yo lo que voy a hacer es elaborar un comprobante de ingreso para recibir el dinero de un arrendatario, entonces defino arrendatario. Cuando defino arrendatario, entonces me aparece el cuadrito con los datos del arrendatario. Entonces dice recibido de el NID, dirección y valor arriendo. Entonces, en ese momento yo le voy a decir que quiero recibir el dinero de, por ejemplo, voy a recibir el dinero pongamos Giuseppe Castaldi, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar en eso, ¿no? Entonces, aparecen todos los datos del arrendatario, su nombre, su identificación, su dirección y el valor del arriendo. En este momento, cuando aparece eso, entonces viene y cae el cursor en el concepto. Cae el cursor en el concepto. Entonces ahí simplemente le voy a decir, estoy recibiendo lo que es el pago, ¿sí? O también puede decir, por ejemplo, cancela, digamos, el mes de, en este caso, de diciembre
¿sí? O de enero, como quieran ustedes decirlo, del 2018, correspondiente a los datos fijados en este instrumento contable. Bueno, contable, ahí llegó hasta la palabra contabilidad. Bueno, cuando le doy un enter, él lo que va a hacer inmediatamente es cargar el formulario para estipular algunas deducciones que muchas veces se le hacen cuando se reciben pagos de los arrendatarios. Digamos que el arrendatario tiene una empresa. Entonces él dice, estamos pagando el arriendo de nuestro apartamento. Entonces recuerde, por favor, que hay que hacer retención a la fuente. Ellos de pronto nos pueden mandar el valor. Hizo una retención de tanto, ¿sí? Entonces, ahí se genera ese resultado. Como nos damos cuenta, viene traída la carga del número del comprobante de ingreso, como aquí dice arriba, 1820101. Acá también en el subformulario aparecerá esa información. En el concepto, cuando yo le digo a flecha abajo, aparece rete fuente, rete ICA y otro. Entonces, cuando me dice rete fuente, bueno, la rete fuente acá, uno le da un enter y aparece en cero. Podríamos nosotros estipular un proceso de cálculo tomando lo que es el valor del arriendo y sacando lo que es lo correspondiente a la retención de la fuente, un porcentaje determinado, ¿sí? Bueno, de pronto aquí ya el asistente dice, no, el porcentaje que se retuvo por esos 2.200, por esos 2.200.000 fue en su orden un 10%, un ejemplo. Entonces son 220 mil, por ejemplo. ¿Sí? Le damos un enter. 220 mil. Entonces, inmediatamente, si nosotros hicimos reteica, entonces también ahí hacemos al flecha abajo y le hicimos reteica. El reteica es el 9.66% sobre el valor del arriendo. Entonces, eso más o menos estimado, el reteica. Vamos a decir aquí la calculadora. Acá tengo la calculadora de 2.200.000 multiplicado por el 0.0966. Nos da como, uy, no, mentiras, eso nos da como más. Eso nos da como 21.252. 21.252. Bueno, ese es el valor del ICA. Si hay que agregar adicionales otros o otros detalles más, bueno, cuando se maneja esos otros, son otras cosas que ellos a nosotros nos están deduciendo. ¿Listo? Entonces, en ese momento, cuando vamos a salir ya, entonces la suma de todo eso simplemente es la resta. Es la resta, entonces aquí en este momento cuando yo le digo control y tabulador, control y tabulador, ¿no es cierto? Ahí. Entonces vamos a encontrar que el valor que se estipula acá, ¿sí? El valor que se estipula acá, por ejemplo, aquí debería de habernos presentado el valor del comprobante de ingreso, que era coger digamos, el total que está acá reflejado, menos esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a mirar cuánto nos da. Bueno, esto quedó así porque simplemente decían que era libre, que no se hicieran esos cálculos, que porque a veces había la varianza de que pronto el dato era otra cosa, bueno. Entonces, pero en mi opinión, yo pienso, en mi opinión, pienso que el cálculo debe quedar directo, o sea, no tenemos que estar cogiendo calculadora y estar haciendo esa operación manualmente. No sé, esa es mi impresión, esa es la mía de pensar, ¿sí? Que debe aparecer así. Pero bueno, el propietario o la persona que está manejando esta aplicación quiso que la cosa fuera así, de esa manera. No, ante eso yo no puedo en ningún momento cuestionar. Pues uno da las alternativas, pero muchas veces la gente dice, no, que esto, que no sé qué. Entonces dice, es 1.958.748. Entonces queda que es así. 1.958.748.
748 pesos moneda real. Bueno, entonces cuando le damos un enter, ahí ya, digamos, se preguntará uno, bueno, ¿y esto por dónde va a entrar? ¿Esto es entre efectivo? ¿Entra por un banco? Entonces, si entra por un banco, uno dice, bueno, un banco, por ejemplo, vamos a poner el Banco Colombia, por ejemplo. Hicieron el proceso por una transacción electrónica, entonces, transacción. ¿Sí? Transacción. Y, por último, ¿quién lo elaboró? ¿Sí? En este caso, pues uno dice, lo elaboró fulano. Entonces, una vez que la información está, se salva el dato, se acepta y se imprime el documento. Ahí lo tenemos. Entonces, dense cuenta que cuando el documento se imprime, ustedes no vieron la parte que corresponde al valor. Sí, el valor como queda tal. Ahí dice bien clarito 1.958.748. ¿Sí? Pero hay una cosa como tal que se puede hacer aquí para enmendar el detalle. Bueno, pienso para mí. Que, por ejemplo, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, aquí en la consulta, en el comprobante de ingreso tenemos algo especial en la consulta. Y es que, por ejemplo, el valor aquí lo podemos registrar. Mira, ahí lo vemos. Ahí sí está pintadito todo como va. En la parte del ingreso se pueden hacer mejoras, por ejemplo, que cuando se tomase el caso del arrendatario, pues se visualizara el botoncito de valor recibido, ¿sí? Todo eso se puede cambiar. Por eso decía en el anterior video que hay muchas cosas que se pueden hacer bien interesantes, pero la más importante de todas es que estemos muy completamente sincronizados con el que mandó a hacer el aplicativo, con el que se llama en este caso el propietario. Porque es que muchas veces, digamos, cuando las personas diferentes al propietario están manejando la aplicación, pues algunas tienen ya una idea y de pronto botan más detalles y dicen, no, mire, hágale así, hágale esto. Y uno simplemente va siguiendo todas las directrices. Pero hay veces que otras personas no lo hacen o simplemente no lo miran. Y cuando ya uno dice, bueno, ya me voy porque ya mi trabajo aquí se acabó, entonces ahí sí empiezan a mirarlo. Y ahí sí empiezan a llamarlo a uno. Pero el problema es que si ya no hay la paga, ni modo qué hacer. ¿Ya? Ese es el problema de todo esto. Pero bueno, ahí vemos que se pudo aquí ver. Aquí, por ejemplo, cuando yo imprimo el documento, ahí está clarito, ahí está. ¿Sí? Ahí vamos a ver, ahí está, ¿sí? Vemos todo el detalle como tal, el comprobante como tal, con su número de letras, con su concepto, con los detalles incluidos en la deducción, todo se ve ahí, va. Ese detalle, todo eso que ustedes ven ahí, no se preocupen que todo eso se va a explicar muy detalladamente ya más adelante en otro video. Bueno, vamos para la parte de un tercero. Cuando hacemos el comprobante de ingreso para un tercero, una persona que está separando un inmueble por cuestiones de el arriendo o por cuestiones de una promesa compra-venta. Entonces le ponemos la fecha, 01/01/2018. Le damos un enter. Él nos pregunta, ¿qué va a manejar? ¿Arrendatario o tercero? Vamos a decir un tercero. Clic. Entonces, cuando se trata de un tercero, se entiende que no existe en este momento un nombre incluido en personas, porque de pronto todavía no está registrado todos los detalles no están aún. Hasta ahora de palabras solamente estamos sentando algún detalle. Entonces vamos a pensar que este se llama, por ejemplo, Martínez, Fonseca, Francisca. Bueno, identificación. 45, 233, 466, listo. Le damos un enter. En este momento ofrecemos que sale el valor recibido. Fíjense que en arrendatario no salió, pero en este punto sí. Cuando dice valor recibido, entonces yo digo, ¿qué valor estoy recibiendo? Estoy recibiendo, por ejemplo, 1.500.000. 1, 2, 3. Le doy un enter. En este momento aparece el espacio, la suma de. Entonces ahí escribo yo 1.500.000
500,000 pesos moneda corriente. Cuando le doy un enter, él, por ejemplo, en este momento va a pasar al efectivo, ¿sí? Pero entonces yo voy a hacer aquí lo siguiente, yo hago un clic acá en el concepto y ahí le escribo de qué se trata. Entonces, separación de un inmueble, bueno, le doy todos los detalles del inmueble, dirección, apartamento, que pertenece al propietario fulano de tal, como para tener una idea, ¿no? Listo. Y después de que eso ya pasa, entonces simplemente acá vuelvo a caer en la suma de letras y ahí entonces, si recibí eso en efectivo, lo marco. Si recibí en cheque, lo marco. Si recibí en banco y con transferencia, entonces lo estipulo. Y digo, no, recibí todo esto en transferencia. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la transferencia, en este momento, el banco que estamos en este momento refiriendo es el banco de la agencia inmobiliaria que recibe el valor por medio de una transacción. ¿Sí? Por medio de una transacción de tipo electrónico. Y punto. Y por último viene el elaborado. Entonces en el elaborado le ponemos otro. ¿Listo? Se guarda la información. ¿Listo? Aceptar. Y simplemente vamos a imprimir y entonces ya nos aparece allá la información. ¿Sí? Ahí, como se darán cuenta, aparece 1.500.000, todos los detalles, la fecha, la persona, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, a la parte de los datos del banco, ¿sí? El concepto y no más. Eso es todo lo que va a pasar ahí. Si hay detalles deductivos, aparecen. Si no hay detalles deductivos, pues simplemente no aparecen. Se imprime la información, aquí simplemente clic derecho, le decimos imprimir o enviará y listo, y se cierra. ¿Sí? Entonces, de esta manera, así como hemos visto, ¿no? En el comprobante de ingresos, podemos ver que se puede aportar dos caminos a seguir. Uno es cuando es un arrendatario, está construido en función a lo que está ya alimentado previamente en el sistema, como es la lista de los arrendatarios, sus contratos, sus propiedades, todos los detalles, y vienen y se vinculan acá con este proceso. Y el otro es el del tercero, que no es una persona que está todavía vinculada, pero va a estar próximamente vinculada, pero no se puede todavía agregar hasta que no se defina todo por completo en esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está a la vista el del tercero, y está a la vista el del arrendatario, ¿sí? Entonces, el del arrendatario obviamente tiene más cosas porque se están deduciendo valores de retención, todo eso se está deduciendo. Podría uno decir, ah, podemos traer los valores mucho más completos, se podría hacer, traer el valor de la retención, traer el valor del ICA. Pero como les digo, o sea, muchas veces uno quiere hacer más cosas, pero no las puede hacer porque simplemente está frenado por una situación de una decisión. Entonces, nada más que hacer ahí. Cerramos acá y ahí hemos podido apreciar que para una cuenta de cobro, para un recibo de caja, para un comprobante de ingreso, está la apertura, podemos imprimir inmediatamente, ¿sí? Y en la parte de la consulta podemos consultar y podemos imprimir inmediatamente en el estado de el comprobante de ingreso, recibo de caja y cuenta de cobro. En el próximo video estaremos conociendo un poco más de los detalles del comprobante de ingreso. Bien, cerramos entonces aquí. Cerramos acá. Y vamos entonces aquí a salir del sistema. Y solo me queda decirles a cada uno de ustedes que muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por su participación. Por estar aprendiendo a través de este canal, por estar recibiendo toda la información que provee este ciclo formativo, que lo encausa, que lo gestiona InfoYayapé, en nombre de Sandra Liliana Yaya Núñez. Bueno, cualquier cosa que ustedes me quieran contar, ya saben, web esencial www.infoyayapé.gov. Cogen allá, regístrese. Escriben su nombre completo, su correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, me cuentan todo lo que me quieran contar
A vuelta, yo leeré, les devolveré una respuesta inmediatamente y nos estaremos sincronizando para poder efectuar una vinculación comercial, si hay el caso. Recuerden que estoy para asesorarles, asistirles, orientarles y ayudarles en la construcción o mejoramiento de su software, de su aplicativo hecho en Access, ¿sí? Cómo funcionan las actividades económicas que hoy en el mundo imperan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.